Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarock.com comentando lo que estamos viendo en la sesión de hoy. De momento, bajadas. La gente cuando empieza a recortar el mercado ya se pregunta si viene la caída fuerte, si no. En principio lo que pensamos desde aquí es que las bajadas que se vuelven a dar van a ser para subir más. El problema es lo de siempre, ver hasta dónde podemos bajar. ¿Hasta dónde sería una bajada normal? De momento el IBEX 35 lo tenemos moviendo en torno a 8.550, entre 8.520, 8.550, 8.600, que han sido los máximos de la apertura. Una bajada normal sería llegar hasta la zona 8.450 aproximadamente. Una bajada un poco más profunda sería en torno a un 8.200, 250, ese rango. A continuación vamos a ver un gráfico. Aquí tiene el gráfico donde tenemos marcadas varias rectas. La directriz alcista más gruesa que tendríamos vendría a representar la zona 8.230. Estaríamos hablando de entre un 8.200 y 8.250, que sería la corrección, en principio, más profunda que esperaríamos si vienen mal dadas. Si no, pues con las caídas que estamos viendo últimamente, incluso un poquito más profundo, unos 100 puntos por debajo de la zona actual, nos podríamos dar por satisfechos. Vamos a ver si estamos en lo cierto y lo que llevamos viendo estas semanas atrás, bajadas para volver a subir más, se sigue produciendo. Los objetivos por arriba los seguimos marcando. Están marcados arriba, en la zona alta, 9.400. Esa línea vertical que ponemos un poquito más gruesa al lado del gráfico representaría que la subida normal, como poco, tendríamos que llegar a la zona de 9.000 puntos, con lo cual, pase lo que pase ahora en las sesiones que veamos, en principio esperemos que no vayan más allá, las subidas posteriores nos llevarán a la zona mínimo 9.000 y un objetivo normal 9.400. De manera que tenemos que seguir siendo optimistas. Y optimistas porque tenemos dos razones claramente que vamos a dar hoy. Primera, hemos comentado estos días atrás que en Telefónica veíamos que estaba agotada la zona 10.90.11, pues había hecho una subida, según comentamos en el análisis de estos días atrás, similar a arrancadas anteriores y que parece que le estaba costando. ¿Qué estamos viendo? Bueno, que estos dos últimos días, en principio, los que tienen que comprar están empezando a comprar nuevamente, con lo cual, si compraban en 9.80, si compraban en 10, si compraban en 10.20, si compraban en 10.40, y compran ahora prácticamente los 11 euros, para mí sigue siendo una muy buena señal. Eso quiere decir que posiblemente le intenten meter un arreón nuevamente al alza y en ese arreón posiblemente todos los cortos que empezaron a posicionarse en niveles de 10.30, 10.20, 10.980 cuando cayó la cotización, empiecen a cerrar posiciones bastante por encima de la zona actual. Eso es primera señal positiva. Segunda señal positiva que veremos ya posiblemente en los próximos días gráficamente. El BBVA, ya saben, el gemelo, alma gemela del Santander, la cotización, los movimientos son prácticamente similares, aunque el BBVA lo tenemos en estos momentos muy por encima del Santander, se estarían produciendo en lo que son gráficos semanales las mismas señales que se produjeron en el año 2004. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo bueno estaría por ver. De momento ha tenido una recuperación muy importante, pero el BBVA, técnicamente, mientras se siga moviendo por encima de 7.15, ajustando mucho el nivel en cierres semanales, en principio tendríamos que ser muy, muy optimistas. Y los objetivos que situaríamos por arriba sería ver mínimo una zona aproximada de 9 euros. Con lo cual, tenemos dos razones muy, muy positivas para seguir siendo optimistas, a pesar de que se puedan dar cesiones. Lo único malo que seguimos viendo es el volumen, que sigue siendo muy bajo. Pero bueno, eso ya venimos estando acostumbrados estos últimos meses y estos últimos años. De manera que poco más que apuntar. Sin más, Juan Carlos Costa desde costaros.com.